¿Psicólogo o psiquiatra, a dónde debería de ir? Es una pregunta que nos hacemos frecuentemente y aquí te voy a explicar. Por ejemplo, si tienes problemas emocionales como síntomas de ansiedad, problemas de autoestima, problemas en las relaciones interpersonales, puedes empezar por ir a un psicólogo, el cual te va a ayudar a través de la psicoterapia. Te va a enseñar técnicas para que aprendas a manejar el estrés, para que aprendas cómo relacionarte y a controlar los pensamientos que te llegan de manera frecuente. Ahora bien, si presentas síntomas que son más severos, como cambios drásticos en el estado de ánimo, por ejemplo, una tristeza muy profunda, te irritas con mucha facilidad, tienes problemas con el sueño, presentas síntomas que son, por ejemplo, alucinaciones o delirios, entonces es momento de visitar a un psiquiatra. También si has presentado síntomas como pensamientos de no querer seguir existiendo. Los psiquiatras te vamos a ayudar desde un enfoque médico. Utilizamos los medicamentos y la psicoterapia para tratar de estabilizar al nivel cerebral. Entonces, ya sabes a dónde tienes que ir. Si tienes problemas emocionales y problemas relacionales, ve a un psicólogo. Pero si los síntomas son más severos, es momento de visitar a un psiquiatra.